Muy buenas noches, amigos del diario de Ciudad Victoria. Ahora nos encontramos en el kilómetro 45 de la carretera Victoria-Zaragoza, Zaragoza-Victoria. Bueno, es una volcadura de un remolque, de un segundo remolque que transportaba rollos de acero, el cual fue abandonado. Fue abandonado en el lugar. Bueno, se hablaba que se presumía había chocado con una pipa, pero ya se descartó la tal situación. Con lo cual, bueno, solamente es un remolque que transportaba rollos de acero, el cual fue abandonado por el conductor del tráiler en la carretera Zaragoza-Victoria, kilómetro 45. Afortunadamente no hay personas lesionadas, tampoco personas que hayan perdido la vida, solamente los daños materiales en este accidente en la carretera Zaragoza-Victoria. Vemos cómo quedó lo que es en la orilla de la carretera, este remolque que transportaba dos rollos de acero. Muchas gracias por sus comentarios, gracias Ludy de Telles. ¿Qué pasó, Germán Mireles? Es en el kilómetro 45, la carretera Zaragoza-Victoria, Germán. No hay lesionados, afortunadamente, solamente daños materiales, una volcadura de un segundo remolque que transportaba dos rollos de acero, el cual fue abandonado por el conductor. No hay personas lesionadas, solamente los daños materiales. No hay ninguna situación. Tú, Germán, no se oyeron balazos. Estamos aquí, lo que es en la carretera, pasan los trailers, oye el ruido de la de los trailers que van transitando por el lugar. No hay ninguna situación de riesgo, como comentas, no se oyen balazos ni nada por el estilo. Estamos en la carretera Zaragoza-Victoria, kilómetro 45. Gracias Ludy de Telles, gracias Escobar Andrade, Daniel Ajazo, muchas gracias. Para Pedro Boyo López, que nos saluda desde México, gracias. Y bueno, como siempre, el diario Ciudad Victoria, llevándole la información al momento que se genera la noticia. Los invitamos a manejar con precaución. Recuerde que hacer el uso del cinturón de seguridad reduce los riesgos de sufrir lesiones que puedan poner en riesgo su vida.